Bienvenido al mundo de la computación. Cada día son más las especialidades y trabajos que de una u otra manera utilizan computadoras para su desarrollo diario. Los abogados llevan registros de sus juicios y modelos de todos los contratos existentes. Los médicos llevan fichas clínicas. Los artistas, publicistas, diseñadores y arquitectos desarrollan su imaginación a través de la imagen en una pantalla. Hasta los deportistas la usan para corregir su técnica. El Atari es mucho más poderoso que su fama de máquina de jugar, en lo que por supuesto es líder. Puede llevar fácilmente la administración de una pequeña empresa o la contabilidad del hogar. También, por su gran poder de atracción con los niños y su facilidad para hacer simulaciones, es un excelente medio para ser utilizado como refuerzo de las materias de la escuela. Hecho comprobado por ser más de 800 colegios en todo Chile los que trabajan en sus salas con computadores Atari. Por todo esto, quisimos, a través de este video, dar a conocer la potencialidad de este gran amigo. Pero comencemos desde el principio. Te sugerimos tomar tu computador sin conectarlo para poder ir siguiendo cuidadosamente la descripción. Si tu computador es un 800XL, no te preocupes. Luego veremos las diferencias. Tomando el computador por detrás, podemos ver en primer lugar la tecla de encendido, con la cual prendemos y apagamos el computador. A continuación, dependiendo del computador, viene el selector de canales. Con él podrás elegir si deseas ver la imagen en tu televisor por el canal 2 o bien por el 3. Luego vienen una serie de conectores, que como ves, son totalmente distintos entre sí. Esto es para evitar que pueda enchufarse algún terminal en un lugar equivocado. A esta protección se suman otras, como vemos, como el conector Power, que es el siguiente en la lista. A través del mismo, el computador recibe la corriente eléctrica, pero no los 220 volts del enchufe, sino 5 volts. Esto se logra con la ayuda de un pequeño transformador. Los dos conectores que vienen a continuación son el de la televisión o switchbox y el del monitor. Si vamos a conectar el computador a un televisor, debemos usar el primero, pero si vamos a trabajar con un monitor de computación, la instalación debe hacerse con el segundo. La imagen es mejor si usamos un monitor de computación, pero la del televisor también es apropiada. A continuación viene el conector que permite instalarle cartuchos al computador. Más adelante veremos qué significa esto. En el computador 800XL, este conector está encima del teclado, y este lugar está ocupado por un conector de expansión que, como nunca fue utilizado en las nuevas versiones de computadores, fue eliminado. Por último, tenemos el conector Peripheral, que en castellano significa periféricos. Por intermedio de este, se conectan todos los aparatos utilizados para almacenar y recuperar información en general, como ser la casetera, las disqueteras, las impresoras y el resto de los periféricos. Si no sabes lo que son, no te preocupes, luego los veremos en detalle. En el costado derecho del computador tenemos dos conectores para joysticks numerados 1 y 2 que permiten conectarle al computador los joysticks, el lápiz de luz, los módems, las pistolas y otros equipos que también veremos más adelante. Bueno, una vez descritos los conectores del computador, pasemos a su instalación. Existen dos tipos de conexiones de la computadora al televisor, dependiendo de los modelos de televisor. La entrada de antena del televisor puede ser a través de un conector de 300 ohms que generalmente se presenta en forma de dos tornillos o mediante una ficha de 75 ohms que requiere el uso de un adaptador especial que viene con el aparato de televisión. Veamos cada una de ellas. En el caso del conector con tornillos, en primer lugar, debemos desconectar el cable de antena del televisor. Una vez realizado esto, conectemos este cable en la caja para control de TV que viene con el computador. Esta conexión debemos hacerla en el lado de la caja de control indicado como antena. Como la antena del televisor posee un cable plano de doble conductor,
debemos utilizar en la caja los conectores indicados como 300 ohms. Luego, debemos conectar el cable corto de la caja de control a la conexión DHF de su aparato de televisión. Si vamos a instalar el computador a un televisor con entrada de antena de 75 ohms con ficha circular, debemos desconectar primero la antena y conectarla en la entrada de antena de la caja de control indicada con los 75 ohms y luego el cable plano de dos conductores de la caja de control lo debemos insertar en la entrada del televisor a través de un adaptador especial que seguramente viene con el televisor en el momento de su compra. Una vez realizada esta operación, debemos enchufar un extremo del cable de conexión que viene con el computador a la entrada de la caja de control, designada como computer. El otro extremo del cable debe insertarse en el conector del computador denominado switchbox. Cuando deseamos utilizar el computador, es necesario colocar el interruptor de la caja de control en la posición computer, sin olvidarse que para volver a utilizar el aparato como televisor normal, debemos colocar este interruptor en la posición TV. Una vez colocado el selector en la posición computer, debemos instalarle al computador la fuente de alimentación. Por lo tanto, debemos conectar el enchufe redondo de la fuente en la entrada de poder del computador denominada Power In y el extremo de la fuente a algún enchufe de corriente con 220 voltios. Prendiendo el computador. Muy bien, ya estamos en condiciones de prender el computador. Verifica que esté todo correctamente conectado. Enciende tu televisor y luego el computador. Ahora es muy probable que debas sintonizar el televisor a la imagen del computador. Para realizar esta tarea, deberás elegir algún canal de tu televisor que no estés ocupando y siguiendo las instrucciones del manual de tu televisor, deberás seleccionarle los canales 2 o 3 según hayas definido el selector de canales de tu computador. Pero si tu televisor es en blanco y negro, lo único que deberás realizar es colocar el canal apropiado. Una vez sintonizada la imagen, vemos en la pantalla la palabra Ready, que en inglés significa listo. Al prender el computador de esta manera, sin ingresarle ningún programa, el mismo se encuentra vacío, es decir, no puede hacer nada más que esperar recibir instrucciones del lenguaje BASIC. Puedes oprimir teclas y ver cómo se dibujan en pantalla, pero al no ser instrucciones del BASIC, cada vez que oprimas la tecla Return, va a dar un error. Esto significa simplemente que el computador no entiende lo que queremos decirle. Que marque error es perfectamente normal, así que puedes continuar. Descripción física del teclado. El computador Atari cuenta con un teclado similar a cualquier máquina de escribir. Se diferencia de estas en algunas teclas de uso especial. Puedes escribir en mayúsculas presionando la tecla Shift o en minúsculas presionando la tecla Caps. Además, el teclado posee caracteres gráficos que se accionan con la tecla Control, seguida por otra letra. Existen también los caracteres numéricos, los caracteres matemáticos y algunos símbolos de uso común que están encima de los números y que se utilizan oprimiéndolos simultáneamente con la tecla Shift. El computador trabaja con un guión, como vemos en la imagen, que muestra la posición donde se va a imprimir en la pantalla el carácter correspondiente a la tecla que se oprima. Las teclas especiales permiten dirigir este cursor desde una posición cualquiera hasta la posición deseada. A estas teclas las encontramos sobre las teclas más, menos, asterisco e igual, pero para seleccionarlas tenemos que presionarlas al mismo tiempo que la tecla control. Para corregir posibles errores en el tipeado hay dos teclas, delete para borrar e insert para insertar una letra en el lugar indicado por el cursor. Como estos comandos están escritos arriba de otras teclas, deben oprimirse simultáneamente con la tecla shift. Si queremos borrar toda la pantalla, presionamos las teclas Shift y menor para que el computador realice el comando Clear. La tecla Break se utiliza para detener el funcionamiento de los programas escritos en lenguaje BASIC. Finalmente tenemos la tecla Return, que es la más utilizada y sirve para indicarle al computador que se terminó de ingresar una línea cualquiera, así que debe pasar a la siguiente.
Existen también 5 teclas separadas del resto, que son Reset, Option, Select, Start y Help. La tecla Reset es muy similar a apagar el computador y volverlo a encender, con la ventaja de no forzar los circuitos eléctricos. Decimos similar y no igual, ya que va a variar según el programa que se esté utilizando. Las teclas Option, Select, Start y Help se utilizan como auxiliares en los juegos y permiten habilitar un juego para que sea utilizado por 1 o 2 jugadores, comenzar el juego en un nivel distinto al inicial, comenzar el juego y dar ayuda al jugador. Las teclas Option y Start tienen además otras aplicaciones que veremos más adelante en la carga de programa, tanto en cassette como en disquete. En el teclado no existen diferencias con respecto al 800XL. La diferencia radica únicamente en la ubicación de las teclas especiales, que en este caso se encuentran a un costado. Para asegurarnos del buen funcionamiento de nuestro equipo, podemos ejecutar un autotesteo de sus componentes. El computador posee un programa que permite controlarse que esté funcionando bien. Hay 2 maneras de hacerlo funcionar: escribiendo la instrucción del BASIC BY, o bien apagando el computador y encendiéndolo manteniendo presionada la tecla Option. Por cualquiera de los 2 métodos, en la pantalla aparecerá el título Self-Test o Testeo de Salud y una lista de opciones. La primera de ellas se encuentra remarcada. Si quieres cambiar de opción, lo podrás hacer presionando la tecla Select hasta señalar la opción elegida. Una vez realizado esto, oprime la tecla Start para indicarle que esta es la opción elegida. Para salir del modo Self-Test, puedes oprimir la tecla Reset o bien apagar el computador. Veamos qué hace cada una de estas opciones. Memory. Con esta opción puedes controlar el estado de la memoria del computador. Al seleccionar la ejecución de este testeo, veremos que se van poniendo en pantalla en forma sucesiva cuadrados y rectángulos de color verde. Si alguno de ellos se pone de color rojo, es que existe algún problema con alguna zona de la memoria del Atari. Te darás cuenta que concluyo la prueba cuando veas que recomienza nuevamente a probar desde el primer rectángulo. Para volver al menú principal, deberás presionar la tecla Help. Audiovisual. Esta parte del testeo se utiliza para probar cada uno de los 4 canales de sonido. Repetirá una música 4 veces, pero cada vez con un canal distinto. Si algún canal no hace ruido, es que el computador tiene problemas en sus circuitos de sonido. Esta parte del testeo sirve también para ajustar la imagen del televisor a su mayor definición. Para salir de esta rutina, también deberás oprimir la tecla Help. Keyboard.